Hola pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el video de hoy les traigo un haul vintage de tiendas de segunda mano, tanto de tienda como de Wallapop y también de algunas cosillas que he pillado en Primark. Y nada, sin más dilación, bueno sí, solo decirles que mis redes sociales están por la pantalla y en la cajita de información. Que por ahí yo les he enseñado las cosas de Primark porque muchas de las cosas las he pillado en plan así de descuento, entonces no sé si las van a poder conseguir. Es que yo lo siento, es que yo no soy de ir un día a Primark y comprarme tres bolsas y decirle haul de Primark de tres bolsas. Yo no, yo voy picoteando los sábados, que es cuando compro. Entonces, pues yo se los enseño. Un haul, yo les enseño lo que he estado comprando a lo largo de esto, que yo se los he ido enseñando en mi Instagram. Así que yo te recomiendo que me sigas en Instagram. Y nada, después de este spam masivo, me callo y vamos a empezar. Voy a empezar por Primark y en primer lugar, que si no se me olvida, es esta camiseta básica. No de estas de algodón, que las han subido de precio. ¿Qué les pasa, Primark? Antes valían 2 euros, ¿por qué las han subido a 3 euros? No lo entiendo. Eso no se hace. Entonces, nada, vi esta que valía 2 euros, una tela como más finita y nada, básicamente la quería para hacer el siguiente DIY, que es este de aquí, este, ea, lo puedes poner así o directamente abrocharlo por aquí. Se los enseñé pues el sábado cuando me la pillé, porque los sábados es cuando me dedico, porque es mi día libre de estudio, entonces pues me dedico a hacer algún DIY con la máquina de coser, que todavía estamos en una relación ahí de tira y afloja. Entonces pues nada, me hice este que me encanta muchísimo cómo quedó. También me pillé otra camiseta, pero esta no es de Primark ni de tiendas de segunda mano, está desnudos en las palmas, la marca Rolly. Entonces nada, básicamente era una camiseta normal y corriente. Ven como les digo, esta que es de algodón, que es como más gruesita, esta es más finita. Pues estas valían 3 euros y en la tienda esta de desnudos vale 1,99 euros, tanto la de la zona de mujer como de hombre. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Entonces nada, yo me pillé la talla S en esta ocasión de mujer y pues nada, básicamente lo que hice fue, esto ya tienen un DIY en el canal, en un vídeo de estos de Thrift Flip que les hice, pues tienen más o menos cómo se hace. Lo único que esta, al ser tela de algodón, no hace falta hacerle dobladillo porque se estira y se enrolla y no hay que pasarle costura ni nada. El top sí, que es un top de tirantes, que en ese vídeo se los enseño cómo se hace, y el fruncido no se los enseño en ese vídeo, pero básicamente es ponértelo, hacer así y pasar una aguja y ya está, con hilo. Dejo el vídeo este del free flip por la pantalla o en la cajita de información por si les interesa, que ahora están tanto de moda y que cuestan como 10 euros y por 1,99 euros tú te puedes hacer una muy chula. O si tienes en casa una camiseta, es muy fácil de hacer realmente. Es muy, 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 muy fácil. Y nada, esta creo que la llevé en un vídeo. No sé si fue, bueno, no sé, le voy a poner una foto por la pantalla. Y así pues mira, me ahorro un poco el probármela. Le pongo una foto, así es como queda. Y muy guay, la verdad. Entonces eso por otro lado. Y esto fue por necesidad, porque yo me había vestido, ¿no? Obviamente para salir a la calle, pero hacía mucho frío y no me abrigué del todo, cosa rara en mí. Entonces pues tenía mucho frío y en Primark encontré este jersey de punto de la parte de hombre. Lo pongo en comillas porque para mí la ropa no tiene género, ¿vale? Entonces, comillas. Pero para que sepan de la zona en la que lo cogí. Y nada, pues me lo pillé, creo que me lo pillé en una talla, en una XL, y me encanta. Es finito, la verdad que no es muy grueso, pero a mí me hizo el apaño ese día. Costó 4 euros y la verdad que es súper mega hiper bien, muy larguito, muy cómodo, maravilloso. Y te lo puedes poner con esto bajado o con esto subido. Y a mí me encanta ponérmelo con mom jeans así súper sueltito,
o ponérmelo con los pantalones de campana y ese tipo de cosas. No sé, mira, la verdad que por 4 euros, maravilloso. Y también me pillé este crop top. Lo sé, yo también me sorprendí y todavía sigo sorprendida. Porque no es negro, no es gris, no es blanco y no es color burdeo, sino es azul celeste y tiene, no sé si lo van a apreciar ahí, florecita, rosa y roja. Yo también me sorprendí, la verdad, y sigo sorprendida. Estas que son totalmente transparentes, que tú te las puedes poner con un sujetador mono debajo o uno que tenga así tirantitos. Te lo puedes poner con una camiseta de tirante, yo qué sé, te lo puedes poner con una camiseta de tirantes por encima y esto que solo se asome las mangas y el cuellito, también, otra opción. Y nada, esta costaba 5 euros y yo me la llevé a 3 euros y yo me pillé la talla 2XS porque desde que cambiaron las tallas yo es un lío, es un coñazo. Es que me gusta, pero es que por otro lado estoy en plan de, que es mucho color, pero me gusta. Siempre idea de tener que aguantar a esa señora todos los días, mira. Esto es una fantasía que se los enseñé por Instagram y les flipo, les flipo. Y es este espejo, bueno ahí ven el aro de luz, voy a hacerlo así. Hay que pasarle un pañito, también te lo digo, ¿no? Es una marrana, tía. Una marrana, es que no tienes otro nombre. Pero es este espejo que tiene tres luces en cada lado y aquí tiene un botón táctil que tú le das una vez y se enciende, le das otra, otra intensidad y le das otra y una intensidad más fuerte y ya se apaga. Y a mí viene genial porque yo el tocador barra escritorio, que por cierto me compré uno en Wallapop, maravilloso, este de Ikea que le voy a poner una foto, vale, ese, pero me lo pillé por 40 euros en Wallapop. Pillarlo un poco fue ponerle en la espalda papel negro de este adhesivo, una maravilla. Entonces nada, como lo tengo enfrente de la ventana y en mi habitación pues no da, o sea, no da mucha luz porque tengo un edificio enfrente y el sol sale por aquí y mi habitación está la ventana por aquí, en fin, que es Mordor, mi habitación. Que me lo pillé, ¿no? Para poder maquillarte y tener una lucecita, porque yo siempre he querido las típicas estas de Ikea que tienen las lucecitas. Pero claro, teniendo eso en la ventana es imposible. Entonces, pues mira, el apaño te lo hace Primark. Si no me equivoco, vale 20 euros y solo hay en blanco. Yo sé que lo han traído en Navidad, lo trajeron en negro, pero yo en ese momento dije, no, no. Pero cuando lo vi otra vez dije, sí, sí, sí. Y nada, va por pila, que en verdad es un poco putada. Yo hubiera preferido que fuera por USB, ¿no? Por el tema de estar ahí cambiando de pila, gastando y todo eso. Pero bueno, la verdad que va súper mega hiper bien. Es enorme, o sea, es enorme. Y pues nada. Se puede tirar ahí una base, se puede tirar tal, no sé qué. Una maravilla, una maravilla. Yo estoy encantada con esto. Encantadísima de la muerte. Esta sudadera de la parte de hombre, que es en un color así vino, que yo las había enseñado en el haul anterior, la negra, y me quería pillar una en gris oscuro, pero nunca quedaba la talla que yo quería, que era la 3XL. Y vi este color y solo estaba esta en la, o sea, solo estaba esto y en la talla 3XL y dije, me la llevo y me encanta, me he hecho muy fan de las sudaderas estas. Y mira que yo antes no me gustaban porque el tema del gorro a mí me incomoda, me agobia, ¿sabes? El que tenga esto aquí como que me agobiaba un poco, pero ahora estoy encantada. Me flipa muchísimo, muchísimo, muchísimo y me encanta ponérmela con los pantalones campana. Queda, mira, te voy a poner aquí una foto. Bueno, y un stories que les hice cuando me la puse. Queda súper guay. Y pues nada, la más grande de la zona de hombre, la 3XL, para que quede muy, muy grande, en plan vestido, en plan tú ya sabes. Y pues nada, una sudadera muy básica,
muy calentita porque por dentro tiene la de polar y 10 euritos. 10 euritos, entonces pues mira, me he hecho muy fan, la verdad, de estas cosas. Y luego, por último, de Primark me pillé esto, que es un colorete, no, es un iluminador. Es un iluminador que viene así degradado y bueno, pues tiene la parte esta, ¿no? De bronceador, colorete, iluminador. Yo ahora mismo llevo este de aquí mezclado con un poco de este para hacer un poco el bronceado, dar un poco, ¿no? De color. A la cara, y el iluminador es el que llevo yo ahora mismo. O sea, mira esto. Valía 5 euros, está rebajado a 3 todavía, y por lo menos en el del centro comercial de Las Arenas de Las Palmas. Se los recomiendo muchísimo porque tienes 3 productos en uno. Que solo quieres utilizar el bronceador, utilizar el bronceador. Que el colorete, el colorete. Que el este, el iluminador, el iluminador. Que quieres mezclar el bronceador con el colorete, lo mezclas. Muy bien también, muy contenta. Eso por por Primark, básicamente. Y luego pasando a tienda de segunda mano y Wallapop. Vale, les voy a enseñar primero lo que me pillé en Wallapop. Y en primer lugar les voy a enseñar libros, porque me he pillado varios libros. El psicoanalista, que me costó 3 euros. Más lo que hasta te envío, que son 2,50€. Me lo he terminado, la verdad que me gustó mucho, muy bien, maravilloso. Luego me pillé este de Agatha Christie, que también me costó 3 euros, más 2,50€ de gasto de envío, que es Los 10 negritos, la verdad que está muy bien y es muy facilito de leer. Sí que es verdad que con el tema de los nombres es un poco complicado, porque son muchos nombres y muchos apellidos muy raros, entonces te quedas a veces un poco pescando, pero la verdad que está... El desenlace final. Luego me pillé, que me lo recomendaron en un directo, que les pedí que me recomendaran libros, y varios de ustedes me recomendaron este libro, El brillo de las luciérnagas, de Paul Penn. Aún estoy llorando por haberlo terminado. Se lo digo de verdad, o sea, si yo tengo que recomendarles un libro, aparte de Los renglones torcidos de Dios, una maravilla. No quiero hablarles de, en plan, no quiero decirles de lo que va. Es que tú lees la sinopsis y no sabes de qué va el libro. No sabes de qué va, o sea, te quedas en plan de... Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Y este lo pillé también por Wallapop, me costó 3 euros porque en tienda no lo conseguía porque estaba descatalogado. Entonces pues me lo pillé, busquen en bibliotecas, en tiendas de segunda mano, Wallapop, Pinterest, todas estas cosas. En serio, se los recomiendo muchísimo. Es un libro que tú lo vas leyendo, no vas entendiendo nada, y cuando crees que vas entendiendo algo, vas flipando en colorines y llega un momento en el que todo lo que tú has pensado se te desmorona. Yo, después de haberlo leído, sentí que el escritor jugó con mi mente. Mucho. Muchísimo, pero es una maravilla, o sea, este libro es una maravilla y se los recomiendo al 100% porque... Y por último, y el que me estoy leyendo ahora mismo, es este de aquí, El coleccionista, de Paul Cliff. También me costó 3 euros, 2 euros de gastos de envío, y me está encantando. Estoy tal que así, leyendo el libro. Una maravilla también. Así que nada, ya seguimos, ¿no?, con el hobby de leer. La verdad que estoy disfrutando mucho. Ya he encontrado los libros que a mí me llaman la atención, que son los libros de novelas de terror, misterio, asesinatos, novela negra, etcétera. Son los que más me llaman la atención y más me atrapan. Y pues básicamente este lo que les acabo de enseñar, ¿no? Ayer vi una foto que ponía, eres un pedacito de los libros que estás leyendo. Es que la cara que me llevas ya... No sé si reírme o echarme a llorar. ¡Ah! ¡Ah!
no puedo estirar. ¡Ah, que no puedo estirar el pie! ¡Ah! La edad. ¡Déjame morir con dignidad! ¡Ah! ¿Pero por qué? Vea. Dios, es como si eso me hubiera quedado. ¡Hostia! ¡Ah! Dios mío de mi vida. Ya, ¿no? Ya, vale. Ay, es que me da miedito ahora hasta doblar la pierna. Estoy hecha una mierda, estoy jodida. Y por último, de Wallapop, que es una prenda de ropa. Después de aquel éxito que tuve, ¿no? 14 prendas, 5 euros, que es el último haul de tener de segunda mano. Ya no he vuelto a encontrar esos chollos, pero da igual. Me pillé este vestido, bueno, no es un vestido, es un camisón. Este camisón, que es de Woman's Secret y es en la talla S. Y tiene tanto la parte delantera como trasera en pico y tiene encaje y los tirantes muy finitos, la tela así tipo seda. Y en la parte de abajo también tiene encaje y en ambos lados tiene una abertura. No era así realmente, o sea, no era de este largo, era mucho más largo. A mí me llegaba por debajo de la rodilla y mira que yo soy alta, mido 1,73, 1,74. Yo soy alta y me quedaba bastante largo. Que por un momento dije, yo le puedo poner un cinturón, me lo remango así y mola. Pero no, le voy a poner una foto de cómo me lo puse antes de arreglarlo, o sea, de subirle el largo, y me lo puse tal que así. La única forma que encontré de ponérmelo, porque es que si no, parecía la niña de la carretera. En verdad se tiene truco, porque por detrás llevo una coleta anudada al resto de lo que sobraba del vestido. Pero bueno, me lo puse así y lo llevé a arreglar porque, aunque yo tenga máquina de coser, me daba cosica el tema del encaje. Porque el encaje es muy delicado. Entonces preferí llevarlo a que me lo arreglaran y nada, le subieron, o sea, lo hicieron de la altura que yo quería y le dejaron las aberturas, o sea, le hicieron las aberturas y le pusieron el encaje y muy bien, muy chulo, creo que me costó 3 euros. Este sí que no fue gasto de envío ni nada porque era de aquí, de Las Palmas. Y nada, me lo pongo así, tal cual, que es como me lo puse la otra vez, que lo que pone un story por aquí, tal cual, una camiseta blanca de así sueltita debajo, de manga corta, y esto también te lo puedes poner solo, ¿no? Y te lo puedes poner con un cinturón, no sé, yo es que soy muy fan de llevar los camisones a la calle, ¿para qué te voy a engañar? Y para que si ya me conoces. Y ya por último, en cuanto a tiendas de segunda mano, me pillé esta camisa de cuadro, de hombre, que es blanca y negra, tiene los cuadritos ahí súper mega hiper pequeños y pues nada, una camisa de hombre, manga larga, esta que te la puedes poner pues tanto así, ¿no? Con esta a mí me gusta en plan abrochármelo hasta arriba, con una camisa en plan si es invierno, con una camisa debajo de cuello, ¿sabes? De cuello alto, que se vea por aquí, que queda muy mona. Luego pues totalmente abierta, ¿no? Luego pues te haces un nudito, no sé, muchas formas para ponerse una camisa. Yo soy muy fan de las camisas, entonces esto por un lado. Luego me pillé estas tres cosas, se las voy a enseñar, no son así muy wow, pero me la pillé porque muchas veces en las tiendas de segunda mano tienen como cajoncitos a veces, que es donde ponen como las cosas que se quieren quitar y ponen en plan 4 prendas, 1 euro, ¿sabes? Cosas así. Entonces vi una cosa que me gustó y dije, pues voy a seguir mirando a ver si encuentro otras 3 cosas que me gusten, ¿no? En plan para hacer el combo este de 4 cosas por 1 euro. Entonces nada, me pillé esta camiseta de tirante en color gris, es de H&M. Nada, no me la he probado todavía, creo que es crop top, ¿no? Bueno, si no es crop top, yo la hago crop top, así, muy básica, con encaje por aquí, muy bien, muy mona. Luego me pillé una camiseta negra, básica, de manga larga,
Esto no se lo voy a enseñar puesto porque esto volvería una camiseta básica. Que lo que voy a hacer es hacer algún DIY porque ya tengo camisetas básicas negras de manga larga, creo que tengo dos, entonces pues, para hacer algo diferente buscaré para hacerle algo y que no sea otra más ahí de camiseta negra básica, ¿no? Entonces pues esta. Y luego me pillé estos pantalones de chándal que son en un color azul que tienen puño, que estos son de Bershka en una talla grande porque me los probé y me quedan una talla M. Me quedan grandecitos la verdad de cintura, pero como tiene esto que se ajusta, no como los pijamas de la zona de mujer de Primark que los tienen ahí de adorno, pues me da un poco igual y básicamente me lo pillé pues mira, para dormir, para sacar a Teddy a Wall, esas cosas, ¿no? Entonces, pues esto tampoco se lo voy a enseñar puesto porque es un pantalón de chándal que lo voy a utilizar para pa estar por casa, ¿no? Y por lo que yo me pillé esas tres cosas fue porque vi esta chaqueta, que es como una mezcla de gabardina e impermeable, pues así. Tiene su cinturón y todo, en plan para que te la puedas ajustar a la cintura. Que yo la vi en el cajón y dije, se han equivocado. Porque esto, escúchame, cuatro cosas por un euro junto con esto. Pues sí. Una talla S, me hubiera gustado que fuera un poco más grande, la verdad. Pero no me disgusta. Y oye, 25 céntimos, escucha, una maravilla, otro abrigo más. Mi madre en poco me echa de casa. Y ya las dos últimas cosas, y ya todos sabemos que tengo un problema con los pantalones, ¿no? No para. Bueno, con la ropa en general. Tengo un problema muy grande. Es más, le voy a hacer una confesión. Creo que esto ya lo saben, pero si no, se lo digo. El armario que ustedes ven detrás de cuando yo me grabo probándome la ropa, que son tres armarios, solo son partes de arriba. Es partes de arriba. Luego tengo dos cómodas de IKEA, seis cajones con pantalones. En el sentido en que ya no me caben. Y luego tengo en otra habitación un perchero, un burro de estos de ropa. Esto es del Leroy Merlin, lo que pongo en una foto por aquí porque también me lo pillé en Wallapop por 10 euros. Vale, pues en los cajoncitos esos pues están todos llenos de jersey. Y en lo que es de colgar pues hay más partes de arriba, ¿no? Como camisetas blancas y abrigo. Un consejo, te doy un consejo. Para. Deja de actuar como estás actuando. Y soy incapaz de hacer limpieza. Incapaz, no puedo. No lo hace porque no le sale de la po. Lo sé, tengo un problema. Yo lo tengo ya. Yo lo sé, yo. Soy consciente, entonces, nada, yo ya me he confesado. En fin, pantalones. Me pillé estos de aquí, que no los van a entender mucho, porque realmente no eran así. Pero bueno, eran de esta tela. De esta tela, y eran unos pantalones de campana, ¿no? Le voy a poner el story que les puse cuando me los puse. Eran así, ¿no? Eran así. Y como yo tengo ya otros pantalones negros de campana de Stradivarius de hace como 2 años, pues me apeteció hacerles un cambio, ¿no? Entonces lo que hice fue cortarlos, hacerle el dobladillo con la máquina de coser. Están en pleno DIY, también se los digo. Y lo que voy a hacer es ponerle dos tiritas por aquí y por aquí, por aquí y por aquí, y para que se enganchen y quede al aire la pierna, y así tengo un 2x1, pantalón corto, y este se lo puedo quitar y poner, pero
Navegando en mi armario me encontré que tenía unos pantalones, bueno, unos leggings que, bueno, se los voy a poner por aquí, ¿vale? Cuando me los puse, vale, que me los puse con el jersey este, me sentí una diva ese día. Pues quiero hacer eso, voy a comprar tela que sea igual que esta para hacerme unos pantalones así, porque esa era mi idea desde un principio, pero no funcionó. Entonces voy a intentar hacer unos pantalones desde cero, así como ustedes están viendo, con esos enganches, que parezca, queda muy guay. Los podría haber dejado con los otros, pero es que los otros son como tela de, como brillositos y como falso cuero, pero muy malo, tipo leggings, eso, y se ve mucho la diferencia de que no es el mismo, ¿sabes? De textura. Ya les iré enseñando en Instagram si queda o no queda, ya veremos, ¿no? Yo no me tengo mucha fe, la verdad. Entonces, pues, por ahí pueden ver todos mis destrozos. Y ya por último, yo soy consciente de que además de tener un problema con los pantalones, tengo un problema con los vaqueros, muy grande. Pues me he pillado otro. ¿Tú ves normal, Chelo? Uy. Lo que tú haces. Porque no me eran suficientes. Entonces, pues nada, me pillé esto. Es que, tío, me encanta este tono de color. Me encanta muchísimo. Me encanta. Entonces, pues nada, me lo pillé. No sé de qué tienda es, porque no tiene etiqueta ni nada. Solo pone la talla, que es una talla 36. Me queda bastante grande porque son de estos de estilo mom jean, tengo que estrecharlos, que tengo una lista de producción de cómo estrechar pantalones, bueno, y otras prendas, pero pantalones de diferentes formas para diferentes necesidades, así fácil, bueno, sí, fácil, no tan rápido, y a mano, sin necesidad de máquina de coser. Entonces, pues nada, eso es lo que le voy a hacer a esto, porque la verdad que les digo que me quedan bastante, bastante grandes, pero es que me encantaron, entonces es que mira, puede ser un lucazo el poner esto con esto y con esta chaqueta, un lucazo, a mí me parece un y una bota. Top model look. Me iba a probar las cosas para poner en los clips de las cosas que no tuviera ya, que me hubiera puesto y se los hubiera enseñado en plan, ¿por qué les pongo los outfits por Instagram? Entonces se me olvidó, ya me estaba olvidando de enseñarles otra cosa de la tienda de segunda mano, y es esta chaqueta de Primark, de la talla 48, creo que es de mujer porque la de hombre van por SML, XL, no sé. Pero nada, me pillé esta, que es con cremallera, también con capucha. Es súper, mega, hiper calentita, pero muy, muy, muy calentita. O sea, a nivel que tú te la pones y te está abrazando las nubes. Y, a ver, me hubiera gustado que fuera más grande, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? Porque a mí las cosas, cuanto más grandes, mejor. No es lo grande que a mí me gustaría, pero, chicos, que es súper calentito. Ideal para el tiempo que va a venir ahora. Como habrán podido ver, es un haul ideal de temporada. Así que nada, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, entretenido. Y que nada, como siempre, por la pantalla, en la cajita de información, tienen mis redes sociales para que me puedan seguir. Y yo les mando un besazo enorme. Y nos vemos pronto en un próximo vídeo. Adiós.